10:41 y nos vamos a hablar sobre las graves cifras de confinamiento y desplazamiento que tuvo Colombia en el año 2023. Más de 63.000 desplazados y 88.000 víctimas de confinamiento por la violencia. Por ello saludamos a Claudia Rodríguez. Ella es la jefe en Colombia de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Doctora Claudia, gracias por estar con nosotros esta mañana en la W. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Doctora Claudia, quería iniciar preguntándole sobre este importante informe que ustedes han presentado, y es, ¿cuál es la conclusión? ¿Ustedes cómo ven la situación humanitaria que tuvo Colombia en el 2023? Porque se esperaba una reducción importante en el número de estas víctimas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en proceso de diálogo con distintos grupos. Sí, efectivamente, nosotros en nuestro informe presentamos un balance mixto. Por un lado, destacamos que hubo algunas mejoras, vimos una disminución en los enfrentamientos, lo cual consideramos contribuyó a una pequeña disminución en las cifras de personas afectadas por el desplazamiento masivo, por el confinamiento. Sin embargo, fueron 250.000 personas afectadas durante el año por estos eventos, lo cual sigue siendo pues muy preocupante y excesivo. Entonces vemos que desafortunadamente siguen habiendo afectaciones por el comportamiento de grupos armados no estatales en el país, ligado a su pues ampliación territorial, a su mayor control social, y son afectaciones y comportamientos que siguen afectando en gran medida a la población civil. Nosotros estamos a punto de publicar nuestro diagnóstico de la situación humanitaria en el país, y combinando las afectaciones por conflicto, por desastre, por inseguridad alimentaria, tenemos un balance de unos 8 millones de personas que requieren asistencia humanitaria en el país y apoyo complementario a los esfuerzos que está haciendo el Estado para responder. Doña Claudia, ¿y cuáles son los principales victimarios? ¿Qué grupos armados ilegales son responsables del mayor número de desplazamientos? Sí, no destacamos grupos en conocen muy bien pues cuáles son los diferentes entidades armadas en el país, ocupan una parte importante del territorio y siguen enfrentándose, siguen, como dije anteriormente, actuando de forma que imponen restricciones a la movilidad para la población, ejercen mayor extorsión, reclutamiento de niños y bueno, comportamientos que al final pues impactan mucho en el día a día de las personas, en su posibilidad de gozar de sus derechos, de acceder a servicios de base, de poder llevar a cabo sus actividades diarias. ¿Sabemos hacia dónde se han desplazado los desplazados? ¿Algunos de ellos podrían haberse ido del país? Sí, sabemos que hay personas que se han ido del país, pero sobre todo normalmente se quedan dentro de sus departamentos, van a cabeceras municipales cercanas a la zona, a sus comunidades. Vemos desplazamientos que son muy recurrentes, ¿no? La gente se desplaza, va a la cabecera, regresa a su comunidad y a los pocos meses tiene que volver, y también hay desplazamientos que buscan seguridad en cabeceras departamentales también. Entonces hay todo un panorama diferente del comportamiento del desplazamiento y de cómo las personas buscan seguridad, ¿no? El desplazamiento finalmente es una medida de protección que las personas buscan para estar a salvo. Doctora Claudia, aunque ustedes informan que hay una leve reducción en el desplazamiento y el confinamiento, aunque las cifras siguen siendo igual de graves, también ustedes alertan que está aumentando el reclutamiento de menores en el país. ¿Para ustedes está reconfigurándose el conflicto en Colombia? Sí, hay una reconfiguración, como mencionaba anteriormente. Observamos un comportamiento, pues, de nuevo, de expansión territorial,
de mayor control de la población civil, de mayor control del territorio, de búsqueda de fuentes de financiamiento y de medidas que al final, pues siempre el mayor impacto lo está pagando la población civil. Sí hemos evidenciado un aumento en el reclutamiento, aunque debo decir que muchos de estos eventos ocurren también sin que sean reportados por miedo. Entonces lo que vemos finalmente pues puede ser una pequeñita parte de lo que realmente está ocurriendo. De alguna manera el gobierno pues está tratando de impulsar esa política de paz total, y esta incluye los diálogos con distintos grupos armados. Desde la perspectiva de OCHA, ¿los procesos de diálogo sí han servido para mejorar la situación humanitaria o realmente las cosas en el país están prácticamente igual? Sí, nosotros consideramos que el diálogo es la única vía que puede conducir a una paz duradera y estable en Colombia. Entonces pensamos que los esfuerzos que se están haciendo por la paz total son loables, es el camino a tomar. Yo creo que todos sabemos que la paz no se construye en dos días, que es todo un esfuerzo, un camino, y consideramos que se están estableciendo las bases para ese camino. A nosotros, desde una perspectiva humanitaria, nos gustaría pues que esas articulaciones se extiendan al resto de los grupos armados que están en el país, que se llegue a ceses de fuego multilaterales, porque de esa forma la población pues sentiría más el beneficio, digamos, de estos diálogos y avances, y también que los grupos armados pues se comporten o que haya acuerdos más explícitos en términos del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, para que la población sienta más, digamos, los dividendos de estas acciones y diálogos políticos. Pues agradecemos a Claudia Rodríguez, jefa de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA, por haber estado con nosotros esta mañana en la W. Muchas gracias.